Agora sim. Ah. Foi. Bom, iniciamos a transmissão da nossa entrevista pelo História da Ditadura com a historiadora, professora Verônica Valdívia, especialista na história das direitas chilenas. E eu vou falar brevemente sobre o site. Nós somos um coletivo, História da Ditadura é um coletivo que tem uma. Eu faço parte da comissão editorial com mais 8 pessoas. Nós temos mais de 90 colaboradores em vários países e somos um portal de produção e divulgação de conhecimento, inicialmente sobre a história das ditaduras na América Latina, e estamos ampliando aos pouquinhos para histórias de democracias e autoritarismos em diversos lugares. Entre as muitas dificuldades que vivemos nesses últimos anos, temos agora a possibilidade e a disponibilidade de conversar, né, com professores, professoras, intelectuais, políticos, ativistas, agentes do Estado, de diferentes lugares. Hoje a nossa convidada é muito, muito, muito especial. Esteve aqui no Brasil em 2017, por ocasião do Simpósio Internacional História do Tempo Presente, na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, onde eu resido. E desde então, o texto conferência que a professora Verônica Valdívia publicou na revista Tempo e Argumento passou a integrar as bibliografias de diversos, da maioria dos estudos de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e brasileiras sobre a história recente chilena, que é um assunto que desperta muito, muito interesse por parte de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, sobretudo a segunda metade do século XX. Bom, especialmente os acontecimentos mais marcantes desde a eleição de Salvador Allende, único presidente das Américas eleito democraticamente com uma plataforma de transição para o socialismo. Um outro tema muito estudado por pesquisadores e pesquisadoras daqui é o movimento de esquerda revolucionária, também um dos movimentos revolucionários mais conhecidos da América Latina. E aí as questões relacionadas propriamente ao golpe, à dramaticidade do golpe, à ditadura personalista, com todas as suas singularidades e modalidades repressivas de Augusto Pinochet, e a transição, que também desperta muito interesse por aqui, uma transição que em muito pode ser comparada com a transição brasileira. Mais recentemente, acontecimentos relacionados à esfera pública e à mobilização estudantil também vêm despertando interesse e inspiração em nossos pesquisadores e pesquisadoras, desde as mobilizações de 2011, 2013, 2019, até agora o que alguns especialistas têm apontado como uma institucionalização dessa sublevação, né, através dos processos da Constituinte. Verônica Valdívia vai fazer uma pequena. Estamos muito agradecidos. Ela vai fazer uma pequena apresentação, contando um pouco dos seus estudos, da sua trajetória intelectual e de docência. E a seguir iniciamos nosso debate. Muito, muito obrigada. Nossos colaboradores do História da Ditadura, que estão aqui hoje, são pesquisadores também da história recente do Chile e seguirão com esse diálogo, Laís Correia e Luan Vasconcelos. Seguimos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tus palabras en lo que a mí respecta. Muchas gracias y me alegro mucho de este colectivo y de esta actividad que están realizando. Y bueno, sobre todo que son generaciones jóvenes. Eso me parece lo más estimulante porque eso asegura que el trabajo que hicimos hace décadas va a seguir. Y los estudios sobre la historia reciente de América Latina va a seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, es muy estimulante lo que están haciendo. Bueno, yo creo que me gustaría definirme como una historiadora política. En años en que yo estudié,
Y cuando definí mis temas, la historia que se hacía en Chile preferentemente era historia social y centrada fundamentalmente en el mundo popular y en el siglo XIX. Y la verdad es que yo no quería hacer eso, yo quería estudiar temas más bien políticos que tuvieran que ver con la contingencia de esos años, que era finales de la dictadura, donde hice posgrado. Entonces yo la verdad es que no tenía ganas de estudiar el campesinado del siglo XIX, el peonaje y esas cosas, y quería más bien comprender o intentar comprender dos hitos que me habían marcado a mí en forma personal. Como fue la Unidad Popular, yo era niña, pero tengo recuerdos de la Unidad Popular, y posteriormente la dictadura. Entonces mi adolescencia y comienzo de la vida adulta ocurrió durante el ocaso de lo que había sido la democracia chilena y la experiencia de la Unidad Popular y la instalación de una de las dictaduras más represivas del continente, algo que no tenía historial en el caso de Chile anterior al golpe, y también con una transformación económico-social, cultural de grandes dimensiones. Entonces, cuando tuve que elegir mis temas de investigación, yo quería hacer historia reciente. En ese tiempo no conocía el concepto, quería hacer historia contemporánea en ese momento, historia del siglo XX, y desde una perspectiva política. Con el tiempo entendí que lo que hacía era historia político con muchos rasgos sociales, pero fundamentalmente desde la óptica del poder y vinculado al autoritarismo. Ese era un tema que atravesaba mis intereses, aunque al principio no estaba muy bien definidos. Y por eso mis temas de trabajo siempre estuvieron vinculados a lo que yo percibía en mi memoria como los protagonistas del mal. Bueno, mi padre era socialista y participó activamente en la Unidad Popular, pero mi familia, o sea, la familia de mi madre era española, franquista, muy anticomunista, y cuando Allende ganó la elección, le dijeron a mi madre que mi papá nunca más podía volver, iba a ser recibido en la casa de ellos. Lo marginaron. Y por el otro lado, la familia de mi papá era una familia de pequeños empresarios y también muy anticomunistas, muy de derecha. Entonces, mis recuerdos de la Unidad Popular eran recuerdos de una gran polarización de la familia, donde mi papá estaba aislado y, bueno, mi mamá era allendista también, y también de muchas discusiones. Y mi familia en general, tanto la de mi madre como la de mi papá, apoyaron a la dictadura activamente. Primos que trabajaron con las secretarías de la mujer, una prima, con la Secretaría de la Juventud, con los organismos educacionales. Entonces, hubo una vivencia que tuvo mucho que ver con sectores anticomunistas muy cercanos a lo que fue mi vida. Incluyendo a mi propio hermano. Entonces, mis temas de interés tenían que ver más bien con mis recuerdos de patria y libertad, los recuerdos de la violencia durante la Unidad Popular y luego la represión durante la dictadura y la transformación del país desde todo punto de vista. Y creo que esas líneas ha seguido durante toda mi carrera. Yo quería, la primera investigación que hice tenía que ver con una organización paramilitar para evitar los golpes de Estado desde los años de la década de 1930, y que estaba vinculada con el debate de esos años del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de un frente comunista armado. Pero yo estudié grupos de derecha y después seguí estudiando los grupos nacionalistas, filofascistas, las Fuerzas Armadas, los grupos de derecha que colaboraron institucionalmente con la dictadura. Entonces, esa ha sido como mi línea
Creo que no la he abandonado nunca, aunque los protagonistas o los actores, los sujetos que yo estudio no siempre son los mismos, pero que pertenecen al mismo abanico en general de una derecha que en Chile ha sido, se autopercibe como muy, muy respetuosa de la democracia y de la ley, pero que en realidad es bastante menos cercana a esas tendencias. Muito obrigada, Verônica. Eu acho que a respeito das pesquisas, a gente pode ir inserindo nas perguntas, né, Luan e Laís? Claro. Eu vou passar a palavra para vocês, então. Laís, você pode focar nela quando ela estiver falando para a gente, depois eu corto. Tá? Obrigada. Laís primeiro, né? Que é primeiro as damas. Olá, Verônica. Graças por fazer esta conversa com o site. E eu quero começar um pouco por el final, vamos dizer assim, por sua última publicação, o livro que saiu este ano. Creio que é parte de um projeto que você falou comigo quando estive em Chile. Entende-me bem, porque senão Luan traduz para a gente. ¿Te refieres al libro Pisagua? Sí, Bueno. pero quería pedirte para que usted comente un poco sobre esta parte de tu investigación. Recuerdo que en una entrevista que te hice en Chile en 2019, comentaste sobre la importancia de estudiar la violencia estatal antes del golpe. Y creo que este libro es una importante contribución en este sentido. Y entonces quiero que presente un poco de su última investigación más reciente para los estudiantes brasileños. Sí, bueno, yo me enfoqué mucho en la historia bien reciente. Trabajé con el periodo de los años 60, 70, hasta incluso la primera década del 2000, 2004, 2010. Pero comenzaron a aparecer, bueno, en esta red que armamos de la gente que trabajábamos dictadura en el Cono Sur. Y aparecieron estudios tanto en Brasil como en Uruguay y posteriormente en Argentina sobre la violencia estatal anterior a los golpes de Estado y cómo esa legislación, en general era legislación, esa legislación había incidido en los entramados que hicieron posible la violencia dictatorial. Y bueno, para el caso de Chile eso era casi impensable porque había una convicción que Chile había sido un país democrático, más cercano a lo que había sido la historia uruguaya, y que la violencia estatal eran estallidos episódicos, que no formaban parte de la estructura política. Entonces, cuando aparecieron esos estudios en Brasil, bueno, en Uruguay también y en Argentina, eso coincidió con la primera elección de Sebastián Piñera en Chile, el 2010. Y bueno, una de las cosas que el gobierno de Piñera hizo cuando asumió fue hacer una detención masiva de ex militantes anarquistas que fueron apresados de forma muy violenta y estuvieron muchos meses presos, y intentaron también sacar una ley para criminalizar las manifestaciones sociales. Entonces, en ese contexto del bicentenario del 2010, yo pensé en estudiar la violencia estatal anterior al golpe de Estado. Yo conocía algunos eventos por mis estudios previos, pero no había ningún estudio más sistemático sobre eso, salvo un trabajo que estaba realizando un cientista político norteamericano, que es Brian Lobman, con una psicóloga que había trabajado con presos políticos, Elizabeth Lira. Ellos estaban haciendo una reconstrucción de eventos represivos a lo largo del siglo y habían publicado un libro
que cubría la primera mitad del siglo. Entonces, pero eran solamente las reconstrucciones y querían ver cuál era el papel del Poder Judicial en eso. Entonces yo me propuse más bien ver cómo en las refundaciones políticas del país había, qué había pasado en materia de coerción estatal. Entonces por eso que retrocedí, por eso les comentaba al comienzo que hace tiempo que no hago cosas de la dictadura, porque retrocedí en el siglo hasta la reestructuración estatal que ocurrió durante la década de 1920, cuando apareció la constitución que duró hasta el gobierno de la Unidad Popular, y la constitución de 1925, y una serie de reformas que en general en la historia de Chile son vistas como reformas que ayudaron a la democratización del país. Y lo que yo quería ver era la cara opuesta, el anverso de esa democratización que tenía que ver con derechos de los trabajadores, y quería ver qué es lo que había pasado en términos represivos. Y eso, lo que terminé descubriendo es que en el proceso de transformación del Estado, siempre que había habido un intento de democratización, de alguna forma las fuerzas políticas que se oponían a eso lograban introducir en la institucionalidad algunos resortes que le permitirían detener los procesos de democratizadores si estos se radicalizaban. Y para eso habían usado distintas herramientas como la aparición de una policía centralizada, la aparición de un servicio de inteligencia también policial de corte civil, que tenía muchas facultades para espiar a los organismos políticos, un servicio de identificación que permitió prontuariar y organizar y regular a toda la población del país y también incluso a la población extranjera que permaneciera por más de 3 meses en el país, y leyes de seguridad interior del Estado que comenzaron a tipificar como delito algunas manifestaciones públicas políticas. Por ejemplo, el diagnóstico que los grupos dominantes hicieron en la década de 1920 y 1930 es que la izquierda marxista y los subversivos lograban penetrar el sistema porque el sistema tenía muchas garantías constitucionales. O sea, era muy fácil hacer uso de las libertades públicas, la libertad de reunión, de asociación, de expresión, de circulación, y que esas garantías constitucionales eran lo que permitía que el marxismo y los grupos anticapitalistas pudieran convertirse en una amenaza a la institucionalidad. Entonces, si hasta entonces las manifestaciones públicas no tenían una regularidad, una regularización, a partir de la década del 20 estas fueron regularizadas. O sea, en Chile para hacer una marcha hay que pedir permiso a la Intendencia de Santiago, a la Intendencia Regional. Entonces, bueno, retrocedí, por lo tanto, en el siglo y comencé a ver cómo el aparato estatal reaccionaba frente a los grupos más contestatarios. Y en general lo que percibí es que cuando ya el sistema se logró estabilizar, los factores políticos facilitaban el avance democrático, pero que como muchas garantías constitucionales, muchos derechos estaban negados para una gran proporción de la población, porque en realidad los derechos políticos, sociales, económicos fueron reconocidos a los grupos sindicales que estaban organizados. No fue una legislación que permitiera que llegara al conjunto social. Todo el mundo campesino quedó fuera de esos derechos, muchos grupos de pobres urbanos. Entonces, esta gran cantidad de población que estaba fuera de los derechos es lo que hizo que los grupos que buscaban la democratización presionaran sobre la institucionalización, sobre la institucionalidad para poder extender esos derechos al conjunto de la sociedad. Y eso hacía entonces que de alguna manera se llevaran a cabo muchas manifestaciones, huelgas, paralizaciones, movilizaciones que legalmente estaban fuera, o sea, eran ilegales, pero la realizaban los grupos que eran parte del sistema. Entonces, en esas ocasiones cuando habían huelgas muy grandes o paralizaciones de grupos de trabajadores que no tenían derecho a huelga, en esas ocasiones entraba a actuar
este aparato coercitivo que se había estructurado junto con el proceso de democratización. Y eso hizo de la vida política del país tuvo un rasgo muy ambivalente, en el sentido de que efectivamente habían elecciones permanentes, habían partidos muy polarizados, partidos capitalistas, partidos marxistas, pero era un sistema político estable, pero muy polarizado. Y eso era lo que daba lugar a estos episodios, estos eventos represivos, por ejemplo, una gran huelga de 1946, donde hubo disparos, murió una militante comunista, pero eso pasó varias veces a lo largo del siglo. Entonces, bueno, era como una cosa muy extraña que, siendo un país tan democrático y estable, se produjeran estas situaciones represivas. Pero, insisto, yo tenía que ver con un sistema político que no alcanzaba a reconocer derechos al conjunto de la población. Entonces, los mismos actores que estaban adentro y que querían extender esos derechos presionaban, y por lo tanto eso daba lugar a la reacción violenta del Estado. Ahora, esa represión estatal fue, en general, fue policial. Y, claro, uso de lanzas, uso de bastones, ya para los años 50, uso de carros lanzagua. Bueno, a medida que transcurrió el conflicto, también se fueron perfeccionando los mecanismos represivos de la policía, aunque esos no son temas que se hayan estudiado tanto, pero es la policía. Lo que quiero recalcar es que el tipo de coerción era policial y era legal, digamos. O sea, a los dirigentes de las huelgas se los procesaba por infracción a la ley de seguridad interior del Estado en momentos de huelga, y se los detenía, pero en ese momento que se los detenía y se paralizaba el movimiento, en ese momento entraba a funcionar la política. Es decir, el Ejecutivo dialogaba con los parlamentarios de izquierda, con los dirigentes sindicales, y por tanto se llegaba a una negociación y el sistema volvía a la normalidad, hasta la próxima huelga. Y en ese contexto, bueno, en el caso, para después del fin de la Segunda Guerra Mundial, uno de los cambios que produjo la Segunda Guerra Mundial es que las Fuerzas Armadas empezaron a actuar en respecto del orden interno. Desde 1932 las Fuerzas Armadas habían sido marginadas de cualquier participación en la contingencia, pero durante la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de alineamiento con Estados Unidos y la necesidad de evitar que hubiera acciones de japonesa o alemana del eje, en todas partes del mundo las Fuerzas Armadas fueron, en el caso de América Latina, fueron incorporadas a tareas de orden interno. En Chile se aprobó una ley, que es la ley de zonas de emergencia, que entregaba, en caso de un ataque supuestamente externo, se entregaba a las Fuerzas Armadas una zona, un territorio del país, pero la tarea de las Fuerzas Armadas en ese momento, que eran las que mandarían, eran tareas de control, de suspensión de las libertades públicas, básicamente. Es decir, las Fuerzas Armadas podían evitar que saliera prensa, podían regular la circulación de las personas, podían impedir las manifestaciones, las reuniones, ese tipo de cosas. Las Fuerzas Armadas no tenían tareas operativas propiamente tal, sino que esas siguieron radicando en Carabineros. Y bueno, este libro Pisagua, al que hacía mención, es un libro que trató de explicar la reintegración de las Fuerzas Armadas a tareas de orden interno. Y porque en Chile, en el contexto de los inicios de la Guerra Fría, en los años 40, la lucha política dio lugar a la creación de un campo de prisioneros políticos en el norte del país, Pisagua, en 1948. Bueno, fue un campo de prisioneros que,
que tuvo vida 2 años, se creó a fines del 47 y duró hasta el año 1949. Y ese fue un campo de prisioneros donde fueron detenidos más de 2.000 personas, militantes comunistas, pero también dirigentes sindicales, porque ese campo de prisioneros lo que buscaba era detener la influencia de la izquierda y del movimiento obrero organizado. Entonces, hice ese libro como una continuación del anterior que había analizado los años 20 y los años 30. Este libro Pisagua cubre el periodo que sigue, que es de fines de los 30 hasta fines de los 50, donde está caracterizado por la participación de las Fuerzas Armadas a través de las zonas de emergencia. Si cada vez que había una huelga, nunca las zonas de emergencia se usaron para lo que fueron creadas, que era en caso de un ataque japonés o un ataque alemán, sino que se usaron siempre de forma preventiva contra el movimiento obrero. Si en 1943 hubo una amenaza de huelga y se aplicó la zona de emergencia y con eso la detuvieron. Entonces, la zona de emergencia era una especie de cese de hostilidades. Se decretaba zona de emergencia en las zonas donde habían huelgas grandes y los militares se hacían cargo y todas las demás fuerzas políticas y policiales quedaban bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas, pero en ese contexto se iniciaban las negociaciones. Entonces, la zona de emergencia era una forma de reponer la actividad económica, detener las paralizaciones y poder reiniciar la vida política. Bueno, pero como coincidió con el inicio de la Guerra Fría, se creó este campo de prisioneros en Pisagua con el afán de detener a los comunistas y expulsarlos del sistema político. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Antes de Luan, Verónica, ¿podría hablar un poquito más sobre la idea de refundación como un proyecto de la dictadura? De la dictadura pinochetista. ¿Sí? Sí, sí. Ya, ¿sí? Lo que pasa es que en Chile hubo, bueno, las fundaciones del siglo XIX y la que yo mencionaba, la de la década del 20, claro, lo que intenta hacer esa es una refundación del Estado oligárquico. Y esa refundación que generó un Estado intervencionista en lo económico-social y que integró a distintos grupos sociales, ese es el Estado que llega a la Unidad Popular, que intenta ampliar esa democratización y llega a la dictadura. Entonces, los grupos que estuvieron detrás de la dictadura eran grupos sociales vinculados a distintos tipos de derecha que rechazaban la refundación de 1925 y que si bien la derecha se incorporó al sistema político en los 20 y en los 30 y todo el siglo XX, ellos rechazaban el carácter democratizador del Estado y especialmente rechazaban el carácter intervencionista en materia económica del Estado. Y también rechazaban de forma tajante la presencia de grupos marxistas, pero particularmente de los comunistas dentro del sistema político. Entonces, la refundación de la dictadura es una refundación que tenía como principio reponer una economía liberal clásica, quitándole casi todas las atribuciones al Estado y reponer un sistema político bastante autoritario que dejara fuera a todos los grupos que cuestionaban el orden capitalista y que cuestionaban un sistema elitista de político de élite. Entonces, el golpe de Estado y los grupos que estuvieron detrás usaron la dictadura para poder retroceder de alguna manera, aunque por supuesto acordes al contexto, retroceder a lo que ellos consideraban que era el orden natural. Y el orden natural es el mercado, las decisiones políticas en manos de unas élites, ya sean tecnócratas o élites sociales, y un sistema político que realmente pusiera el
eje en un progreso que tendría un carácter vertical y que llegaría como de resultado hacia distintos grupos sociales. Entonces, esa refundación, o sea, esa noción del Estado como un Estado expresivo solo de los grupos productores, digamos, de los grupos empresariales, no del conjunto social. Tendría que reformularse esa idea y expresión de todos los grupos sociales, que esa fue la refundación de los 20. No, había que reponer esa noción de que el Estado solo tenía que hacerse cargo de fomentar la iniciativa privada, generar igualdad de oportunidades, no generar igualdad de derechos, sino de oportunidades, teóricamente de oportunidad. Esa noción de Estado era completamente rechazada por el conjunto social. Es decir, todo lo que había pasado en el siglo XX era una convicción de que el Estado debía ser expresión del conjunto social y particularmente de aquellos que tenían menos. Entonces la dictadura fue una, comillas, necesidad para estos grupos de derecha que desde en un mundo democrático jamás habrían podido imponer esa noción de Estado. Y lo pudieron hacer bajo una forma dictatorial y con un aparato represivo brutal que paralizó a la oposición y a la izquierda marxista la demolió en la tortura y en la clandestinidad. Entonces, esa refundación neoliberal, que finalmente fue la naturaleza de la refundación pinochetista, era una resurrección, una actualización de una cosmovisión derechista muy centrada en el mercado y una noción muy autoritaria del poder, muy antidemocrática, por lo demás. Perfecto, muchas gracias. La palabra ahora está con Luan. Laís, produção, agora quando ela falar, a gente pode pôr o rosto dela grande e o nosso pequenininho. Nathalie, eu tô tentando, me dá um tempinho aqui, gente, porque não tá selecionando ela, essa que é a questão. Pois é, o meu também não tá, assim. Aqui, só vai tá vendo, mas aí... Eu não sei por quê. Pronto, foi, gente. Resolvidos os problemas técnicos. Foi? Vamos deixar assim. Então. Problemas técnicos então, fazem parte, tá ótimo. Ótimo. Perfeito. Isso, pode ir, Luan. Verônica, é sempre bueníssimo escutar-te falando sobre a história de Chile, não importa o momento, a fecha, o período histórico. E é um gusto para mim fazer uma nova entrevista contigo, agora não sobre o meu tema. Sobre, ¿cómo? Nosotros todos, sí, ya. No sobre mi tema, pero de un aspecto más general de Chile, de la historia política de Chile, social también. Y tu habla fue muy interesante porque me acordé también de una música de Violeta Parra que habla de su hermano que fue preso por cuenta de apoyar una huelga y habla de ese periodo. Entonces me encantó toda habla. Bueno, yo tengo dos preguntas en verdad, creo que vamos a tener tiempo para esto, pero una es el aspecto más teórico y el otro más de la historia reciente, de las discusiones sobre la constituyente. Y voy a empezar con el teórico, porque ya estaba hablando de la refundación promovida por la dictadura chilena. Y en sus estudios sobre la derecha y otros estudios también, el concepto del Estado subsidiario siempre aparece tanto en las ideas de los monetaristas neoliberales, cuanto de los gremialistas. Uh-huh. De Jaime Guzmán, los gremialistas, vemos que el concepto viene de una tradición católica, de las encíclicas papales, del final del siglo XIX y inicio del siglo XX. Entonces, era una herencia medievalista católica. Y ella también aparece de una cierta manera en la tradición de los ordoliberales alemanes. Y mi pregunta es saber si la raíz del concepto de subsidiariedad, tanto de los neoliberales, es la misma raíz del
del concepto del estado de subsidiariedad de los gremialistas. Y que tú, y si tú pudieras también hablar un poquito de, esta, de ese aspecto político, moral, social de la tradición neoliberal. Porque me, siempre tengo duda de cuál es la génesis de este concepto en las dos vertientes de la derecha. Y me gustaría mucho escucharte hablando sobre esto. Sí, bueno, la verdad es que habían dos tradiciones. Estaba la tradición católica, conservadora, integrista, de la que provenía los gremialistas y que tenía su matriz en los años 30, en la cuadragésimo año, sobre todo, en la encíclica cuadragésimo año. Y eso, esos grupos, claro, tenían una concepción de la sociedad como antagónica al Estado. El Estado no debía intervenir con la, en la sociedad, porque la sociedad y sus grupos intermedios eran los que producían la vida, digamos, y el progreso, si es que se podía hablar de progreso, el desarrollo. Pero esos grupos católicos integristas eran libre mercadistas. Siempre fueron partidarios del libre mercado y por tanto no existía una contradicción tan profunda con los grupos neoliberales que aparecieron después, que en general la mayoría de los grupos de la gente de los Chicago, muchos de ellos eran integristas, eran Opus Dei. Entonces, tenían ambos una noción contraria al Estado, y el Estado como el subsidiador, digamos, aunque no es la palabra correcta, de la iniciativa privada. No, nunca hubo una contradicción en eso. La única contradicción que había era respecto al sistema político, no del sistema económico. Respecto al sistema político, porque los gremialistas apuntaban a un fortalecimiento de las organizaciones intermedias y los neoliberales tenían una noción individualista de la sociedad, no querían ningún tipo de orgánica, aunque eso también fue cambiando después, ¿ah? Porque para lograr la eficiencia era urgente también, era necesario organizar a la sociedad. Y por eso que podían organizar juntas de vecinos, por ejemplo, o clubes deportivos, pero el objetivo no era que esos grupos tuvieran derechos, sino que solo como organismos de consulta. Entonces, en términos conceptuales, venían de corrientes muy distintas, pero tenían en común la aversión al Estado. Y también una noción patrimonialista del Estado. O sea, porque en el siglo XX, si bien no existía el concepto de, no, por lo menos en el sistema político formal y en los partidos, no se hablaba de subsidiariedad del Estado, en la práctica la derecha lo que defendía era un Estado cuya función fundamental era incentivar a los privados y darle recursos a los privados. No tenía el concepto neoliberal de subsidiario solo para los grupos que no, para aquellas áreas que no pueden desarrollar los privados. Tampoco tenían el concepto de la focalización, no tenían esas cosas, pero sí tenían la noción del Estado como un impulsor fundamental de la iniciativa privada. No, el Estado no tiene que hacerse cargo de la sociedad ni de los derechos. Entonces, coincidían en puntos centrales, aunque sus matrices teóricas eran distintas. Gracias, Verónica. ¿Continúo yo? Laís. Laís, vamos passar para a Laís, que aí a gente vai revezando. A respeito do projeto neoliberal da ditadura, creio que você ha feito um artigo que habla um pouco sobre o papel das mulheres na construção de
como la manutención de ese neoliberalismo en la esfera doméstica también. ¿Pudiera hablar un poquito? Que pienso que este aspecto de las mujeres de derecha es algo que acá en Brasil no hablamos tanto en la historiografía. Creo que tiene también una especificidad de las secretarías de mujeres en Chile durante la dictadura, que tuvo un papel muy importante para la manutención del proyecto neoliberal. Y creo que es algo que nosotros no estamos tan integrados al respecto de esas mujeres y cuál fue su importancia en esto. Sí, bueno, lo que yo más bien estudié fue los intentos que la dictadura hizo por neoliberalizar a la sociedad, por extirpar todo el pensamiento que dominaba la política chilena anterior al golpe. O sea, yo partí por preguntarme cómo era posible que Pinochet hubiese obtenido un 44% en el plebiscito de 1988 y que esa cifra en general no cambió. Claro, él perdió el plebiscito, pero los candidatos que se presentaron a la presidencial del 89 obtuvieron en conjunto un 45%. Entonces, había un núcleo derechista, pinochetista, que excedía a los partidos de derecha tradicionales, o sea, la idea de grupos de élite. Y en ese contexto yo me puse a estudiar de cuál podría ser el origen del pinochetismo popular. Y bueno, la dictadura utilizó dos sujetos fundamentales para hacer eso, pero su objetivo fundamental, el objetivo de la dictadura, eran los grupos populares. Y ese es el trabajo de la Secretaría General de Gobierno, que es una secretaría vinculada al Ministerio del Interior. Y esa secretaría lo que buscaba era adoctrinar a la sociedad en los valores neoliberales, en el anticomunismo y en la nueva democracia social que se iba a crear. Y para eso entonces hubo tres secretarías importantes, pero una era la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Juventud, que fueron las más importantes, y una tercera que no tuvo mucho desarrollo, que fue la Secretaría de los Gremios. Pero las más importantes eran la de la mujer y la de la juventud. La de la juventud estuvo en manos de los gremialistas, y su tarea fundamental era preparar dirigentes para la futura democracia sin marxistas y sin democracia. Y la Secretaría de la Mujer fue entregada a mujeres que participaron en la lucha contra la Unidad Popular, que se habían movilizado durante el periodo con la lucha contra Allende, pero no de las organizaciones más combativas, porque la organización más combativa contra la UP de mujeres fue el Poder Femenino, pero eran mujeres como que apuntaban mucho a la autonomía. Y la dictadura, en cambio, entregó la Secretaría de la Mujer a grupos de mujeres mucho más tradicionales, que si bien utilizaban el mismo discurso, no tenían esas tendencias tan autonómicas que mostró Poder Femenino. Y la tarea de la Secretaría de la Mujer era precisamente penetrar en las poblaciones a través de sus inspectoras, sus dirigentes, las monitoras, y fomentar las ideas neoliberales entre las pobladoras, las mujeres. Los primeros años de la dictadura fueron de mucha pobreza, y entonces la tarea de la Secretaría de la Mujer era inocular la idea de que la familia y los recursos de la familia eran como una empresa, donde existían muchas necesidades pero pocos recursos, y por tanto había que adecuar el presupuesto familiar y el gasto familiar a los pocos recursos que existían, que era lo mismo que el país teóricamente estaba haciendo con las políticas de shock durante el 75-76. Entonces, estas monitoras irrumpieron en las poblaciones, en los campamentos, en los lugares más pobres del país, y ayudaban económicamente a,
a las pobladoras, pero sobre todo les hacían cursos, muchas charlas sobre las leyes del mercado, sobre la importancia de la austeridad, sobre el cocinar y poder alimentar a los hijos con muy pocos recursos, casi sin recursos. Entonces se le entregaban premio a las madres que eran capaces de armar un almuerzo, aunque lo que tuvieran fuera solo una cebolla y no tuvieran nada más, pero podían alimentar a sus hijos. Entonces había un discurso muy patriarcal, un discurso que ponía el acento en las madres, en las mujeres en tanto madres, y también esposas, pero menos esposas, sobre todo madres que cuidaban de sus hijos, que podrían ajustar su presupuesto y que se tuvieran que convencer que el Estado no les iba a dar nada, que gran parte de su progreso dependía del buen uso de los recursos y también dependían de que ellas no malgastaran el dinero y pudieran tener una vida más austera. Entonces, como decía uno de los directores de la Secretaría General de Gobierno, estas secretarías eran las secretarías del adoctrinamiento, así lo llamaban. Estaban ahí para adoctrinar a la población. Entonces, en Chile se produjo una inoculación de los principios, de los valores del neoliberalismo, que fue bastante amplia a nivel de las poblaciones. Es cierto que esas ideas no tuvieron tanta fuerza durante la dictadura misma, porque si no habría ganado el plebiscito, pero lo perdió. Pero esas mismas ideas fueron retomadas por la Concertación después de 1990, y fue la Concertación la que finalmente consolidó el ideario de la dictadura y esta mirada sobre las mujeres y sobre el papel de las mujeres en el hogar, digamos. En las políticas de la Concertación muchas iban a apoyar a las emprendedoras, madres, que estaban solas y qué sé yo, y para que pudieran alimentar a sus hijos. Entonces, las mujeres, claro, fueron vistas desde una perspectiva muy conservadora, como madre fundamental y como eje de la familia, pero sobre todo para inocular el neoliberalismo, para que la gente se olvidara del Estado. El Estado no les iba a dar nada si ellos no se ajustaban al nuevo mundo, digamos, a las normas que ellos estaban imponiendo. Pero sí, yo quisiera decir algo sobre el tema de las mujeres, que un poco no tiene que ver con la secretaría, pero me parece que no, uno no tiene que engañarse con los discursos. Es decir, en Chile casi todos los estudios de género sobre la dictadura parten de la base que era una dictadura muy conservadora. Y bueno, que el discurso, que cuando empezaron, que no se podía usar pantalones, que había que usar solamente vestidos, minifaldas. Pero eso era un discurso, porque en la práctica la pobreza era tan grande que las mujeres tuvieron que salir igual a trabajar. Entonces se produjeron cambios culturales en términos de género muy importantes durante la dictadura, pero bajo un discurso muy conservador. Pero eso era el discurso, no era la vida que vivían las personas en realidad. Perfeito, muitas graças. Nácila, posso fazer a próxima pergunta, que vai encaixar com uma luva? Então vai. Depois eu faço, que eu tenho uma dúvida também, mas vai que depois eu vou. Ótimo. Verônica, como, bueno, tu habla outra vez, está como conectando com as perguntas, está perfeito. Como tu mostra em tus livros, la derecha chilena pasó de minoría en el gobierno de Allende para tornarse el más grande partido con la UDI a partir de la década de 1980 y 1990 también. Y mucho se habló sobre los cambios profundos, permanentes de la dictadura, el espectro civil que apoyó la dictadura y que es representado por esa derecha de la UDI, que es el más grande partido, ¿no? A pesar de la derrota en la constituyente, la UDI continuó, se quedó siendo el partido con más números de
constituyentes electos solo, como el partido solo. ¿Qué permanece de esta fuerza real en este nuevo Chile post manifestaciones, el estallido social de 2019? Yo tenía la impresión durante 2018-2019 de que era una derecha en retroceso, a pesar de que eso no se percibía bien, porque los valores neoliberales alcanzaron mucha difusión en la sociedad chilena, pero básicamente por la legitimidad y el apoyo que le dio la Concertación. Entonces, si bien era una derecha en retroceso, la maquinaria que armó a nivel popular y a nivel de capas medias también, le permitía seguir manteniendo una alta votación. Yo creo que hoy día queda muy poco del ideario de la UDI. Bueno, no sé, no estoy tan segura, pero creo que en términos políticos queda poco, pero subsiste la idea un poco de... Hay una transición, yo creo, entre la noción individual, del individualismo propio de la UDI y del yo me hago a mí mismo y me debo todo a mí mismo, que creo que eso subsiste, pero también la noción de que ya la gente no puede depender de sí misma solamente. Entonces, pero por ejemplo, ellos han alcanzado hegemonía con la noción de los emprendedores, de que tú no debes trabajar para otros, sino que en general desarrollar tu propia iniciativa y generar pequeñas empresas con apoyo subsidiario del Estado. Eso, pero porque lo hizo mucho la Concertación. Pero eso es una idea de la derecha, no era una idea de la Concertación. La idea de los emprendedores, eso estaba en el Partido Nacional de la década del 60, pero nadie le ponía atención a algo así. Pero durante el periodo de la Concertación, sí, se le dio mucha fuerza al tema de los emprendedores, porque en lugar de darle derecho a todas las personas, lo que se hizo fue ayudar a los vulnerables, que era el nuevo nombre que se le ponía a los pobres, los vulnerables. Y se amplió la noción de vulnerable y fomentó especialmente a las mujeres que estaban solas sin hijos, familias monoparentales. Entonces, en ese sentido, yo diría que el artefacto cultural de la UDI, que pensaba en términos individuales, de gran indiferencia social, de la idea de que uno se puede hacer a sí mismo, y olvidarse del colectivo, yo creo que ese aparato cultural de la UDI logró extenderse a amplias capas sociales. Y me parece que la responsabilidad de eso fue de la Concertación. Porque la Concertación se neoliberalizó y, por tanto, absorbió también esos valores y los difundió por la sociedad. Entonces, una situación bien extraña, porque la sociedad chilena es políticamente antiderechista, o sea, tiene la noción de que no es de derecha, pero muchos de los valores que eran el aparato cultural de la dictadura se plasmaron en la sociedad. Ahora, como Chile fue el reinado del neoliberalismo, no hay un país donde haya pasado lo que ocurrió aquí, particularmente en los 2000, el abuso fue generalizado, es decir, ya no había ningún espacio de la vida económico-social que no fuera un área de explotación, porque acá el Estado se replegó respecto de los privados, entonces no había ningún control y por tanto podían abusar de las personas desde el papel higiénico, lo que se come, los medicamentos, o sea, no había nada, ningún producto que no estuviera traspasado por un lucro desenfrenado. El agua lucro, también. Todo, para que el agua, o sea, el agua dejó de ser un derecho. Entonces, fue, si bien el aparato cultural de la dictadura alcanzó mucha fuerza, el abuso fue de tal nivel que eso generó una explosión social, porque el bienestar, digamos, individual o yo me hago a mí misma, se hacía a costa de endeudamiento.
a costa no de un endeudamiento de corto plazo, sino que casi generacional por familia. O sea, para que estudiara uno y pagara la universidad, la familia entera se endeudaba. No por esta generación, sino para la que seguía y posiblemente también la siguiente. Porque todo se transformó en un negocio. Es cierto que en Chile se masificó la vida universitaria, pero a costa de los pobres. O sea, los pobres que tenían mala educación básica no podían entrar a las universidades porque no eran competitivos. Entonces, ¿qué hacían? Van a las universidades privadas y entonces pagando unos aranceles exorbitantes que son increíbles en cualquier parte del mundo. Y entonces lo que generó la ira fue eso, fue un abuso y un endeudamiento que no tenía como fin. O sea, ya no, las personas endeudadas, no sé, casi por su vida. Yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, se incita a los jóvenes a comprar casas, a comprar una vivienda, y les dan 40 años para pagar. O sea, si tú compras a los 20 años, estás endeudado hasta los 60. Ese es el criterio. Entonces, si bien el modelo cultural, yo creo que tiene elementos de pervivencia, los abusos que estuvieron conllevados a eso, la ausencia de derechos y de freno, llevó a un estallido, pero que ideológicamente yo diría que todavía es muy líquido. O sea, todavía no sabemos bien para dónde va a derramarse en realidad, porque las personas sí quieren tener bienestar creen en la propiedad privada y en lo privado. Muchos no quieren compartir sus recursos para generar un sistema público de salud y de educación que sea para todos, sobre todo el tema previsional, pero al mismo tiempo no quieren vivir en esta vorágine de endeudamiento eterno. Entonces, bueno, hay queda harto, pero se está desarmando, pero no sabemos cómo se va a completar. Porque no creo que la solidaridad sea el valor que actualmente sea dominante, como para armar otro sistema. Bueno, vamos a esperar. Gracias. Oh, sí, ojalá que no, que me equivoque. Gracias. Aprovechando la historia de las mujeres en la dictadura en Chile, la colaboración, ¿fue una estrategia de la DINA que incidió más sobre las mujeres? ¿Es así? No? ¿De la DINA? La colaboración. Sí. Correcto. ¿Fue una estrategia de la DINA que incidió más sobre las mujeres? ¿Es así? ¿Es no. Un asunto poco, muy poco estudiado en Brasil? ¿De la DINA? Sí, no de la DINA, no. La idea de movilizar a las mujeres es una idea de tanto de los gremialistas, fundamentalmente de los gremialistas, pero de los militares, fundamentalmente de ellos, de Pinochet, en realidad, porque de la Junta, tanto el representante de la Marina como el de la FACH, bueno, el de Carabinero, el de Policía casi no contaba, pero el de la FACH y la Marina no tienen ninguna intención, no tienen interés en la movilización política mayor de las mujeres. En el caso del comandante en jefe de la FACH, lo que le interesaba era un poco la movilización de los jóvenes, en tantos jóvenes, para despolitizarlo y sacarle las ideas al marxismo. Pero a Pinochet y a su esposa le interesaba la movilización de las mujeres como base personal propia. La Secretaría de la Mujer es una secretaría dirigida a generar pinochetismo. Entonces, no es la DINA, no es el aparato represivo
que está en otra dimensión, sino que es el interés, en la medida en que Pinochet se va transformando en el líder de la dictadura, él quiere generar sus propias bases de apoyo. Las mujeres de la Secretaría Nacional de la Juventud y las de SEMA Chile, que comandaba su esposa, esas son grupos fundamentalmente pinochetistas. En cambio, los de la Secretaría de la Juventud, que estaban en manos del gremialismo, respondían más bien a los intereses políticos gremialistas, aunque el gremialismo utilizó a Pinochet. Pero yo diría que las mujeres son un interés fundamental de Pinochet y su esposa. Esos son los intereses de ellos fundamentalmente. Pregunto por qué en 11 de este mes vimos La Flaca Alejandra, la película. Yo creo que está hablando más está hablando más de la cuestión de la delación, sobre cómo la dictadura actuó en relación de género. ¿Es esto, Nashla? No sé. Sí. Você pode dizer para ela, Luan, que nós assistimos aqui nesse mês de setembro o documentário, a película La Flaca Alejandra, que trata um pouco de la colaboración. Ah, a esa colaboración te refieres. Sí. Claro, pero, sí. Perdón, sigue nomás. No, es esto, el documental de La Flaca Alejandra, y creo que ella está preguntando más en cuestión de la violencia estatal, de la cooptación en contra de las mujeres en la dictadura, y de la colaboración. Se incidió más sobre las mujeres, ¿no? Sí, sí hay una cuestión de género ahí, en esta delación y colaboración. Sí, la verdad es que no es un área que yo haya estudiado mucho. Y efectivamente yo creo que sí una discriminación de género y, claro, un énfasis en la colaboración de mujeres, más que de hombres, pero que mujeres que fueron, bueno, no todas, ¿no? ¿Cierto? El caso de La Flaca Alejandra, que pasaron por niveles de violencia, como también desproporcionada, o el caso de Luz Arce, que tiene que ver, yo creo, como la propia perversión de estos grupos de violencia y que, sí, tienen, yo creo, una noción de género muy, muy tradicional y de subordinar a las mujeres a través de formas represivas que terminan convirtiéndolas en colaboracionistas. Pero en el caso de Chile yo creo que eso no está muy estudiado. Yo no lo he estudiado en forma personal. Acá se ha empezado a estudiar sobre la violencia de género en las presas, en las mujeres, pero es algo incipiente todavía. No es mucho lo que hay. Perfecto. Laís. A gente pode mudar, porque a minha pergunta acho que é mais para finalizar. Eu vou deixar o Luan fazer a dele primeiro, porque eu sei que ele tem mais uma ainda. Oba, três perguntas. Verônica, minha última pergunta é... bueno, as discussões em torno alrededor de la Constituição, de la nueva Constituição, hablan de una reformulación total de la policía chilena, de los carabineros y de avances en el relacionamiento del Estado con las Fuerzas Armadas, que ya fueron afectadas por el fin progresivo de la ley reservada del cobre, ¿no? Que creo que cambió en 2020, 2019, no sé. El 19, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, ¿cómo se presenta políticamente los militares actualmente? ¿Hay posibilidades de amenazas autoritarias reales por parte de este sector? A ver, creo que es un sector bastante opaco. En el caso de la Fuerza Armada en su conjunto, tanto los militares como los marinos y la Fuerza Aérea, porque
Bueno, la política de la concertación fue una política para modernizarlas en términos de equipamiento, pero no hice, y bueno, el nunca más de los derechos humanos, pero lo que más las afectó en arrinconarlas fue el tema de la corrupción. Cuando se descubrieron altos niveles de corrupción, se empezaron a imponer políticas de transparencia en el uso de los recursos generales que ellos tenían. Por ejemplo, las representaciones en el exterior, los viajes con las familias, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un sector opaco en el sentido de que ha sufrido cambios en los recursos que maneja en general. En general, no así algunos oficiales que, por supuesto, han robado en forma bastante grosera. Entonces, no ha habido una mayor presentación pública de ellas, porque fueron muy golpeadas por el tema de la corrupción. Y en el caso de Carabineros, la corrupción apareció después y ellos se han deslegitimado mucho por la gran violencia que han ejercido, especialmente con el mundo mapuche y después de 2019, con el estallido social. Ahí todo el mundo piensa en que es necesario reformar la institución policial fundamentalmente. Como digo, de las Fuerzas Armadas no hay mucho. En los programas de los candidatos para la primaria, ahí aparecieron algunas cosas. En el programa de Gabriel Boric apareció la idea de una seguridad integral, una seguridad humana, que todavía no está totalmente desarrollada. Y bueno, la idea de él, y me parece que de Mario Desborde, que era la línea de la derecha más modernizadora, estaba como un plan de integrar a las Fuerzas Armadas a cuestiones del desarrollo. Pero insisto que está como todavía muy embrionario. Casi todas las miradas están concentradas en Carabineros, en la policía, por su responsabilidad en la violación de derechos humanos. En los últimos años, tanto contra el mundo mapuche y lo que ocurrió después del estallido social. Entonces, si bien hay un cierto consenso que esto requiere un cambio profundo, va a ser bien complicado, porque una de las cosas que diferencia el caso chileno de lo que pasó en Argentina en los años 40 es que en el caso de Chile siempre las fuerzas políticas tradicionales subsisten. Y cuando subsisten, tienen la fuerza para impedir un cambio profundo. Cuando ocurrió lo del peronismo, la irrupción del peronismo destruyó el sistema político anterior. Y los conservadores, y ellos no lograron nunca recuperar esa fuerza durante todos estos años. En Chile, cuando vino el gran cambio de los años 30, la derecha tradicional, la oligarquía, logró sobrevivir, incorporarse y por tanto tener la fuerza suficiente para bloquear cualquier cambio. Y eso es lo que van a intentar hacer ahora. A pesar de que la derecha quedó reducida a treinta y tantos que son en la convención, los grupos más duros son menos, la derecha tiene una forma de pensar que es común. Por eso te digo, no importa si su matriz es corporativa o es neoliberal o es liberal, porque tienen una matriz común, y esa matriz común es que el mundo es vertical, unos mandan y otros obedecen, y hay también la noción de que el mercado es lo que tiene que mandar. Entonces, para reformar Carabineros, yo creo que ellos van a hacer lo imposible por desmontarlo y por hacer una transformación profunda. En la medida que los grupos que vienen del sistema político, como la UDI, como Renovación Nacional, incluso sectores importantes de la Democracia Cristiana, del PPD, no van a ser parte, no son partidarios de una transformación total, sino que de una reforma que siempre pone el énfasis más
en la técnica y en el equipamiento que en la cuestión de principios, en la cuestión de valores y en lo operativo. O sea, Piñera se ufana de que lo que ocurrió no es su responsabilidad porque lo operativo está fuera de la autoridad del presidente de la República. O sea, pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, si bien hay un cierto consenso que Carabineros requiere de una reforma profunda, o sea, muchos piensan que hay que eliminarlo porque su matriz es una matriz militarizada. Y con los años, en la medida en que menos se quiere que las Fuerzas Armadas intervengan en el orden interno, lo que termina pasando es que los gobiernos democráticos apoyan a la policía, a Carabineros, le entregan más recursos, más equipamiento y, por tanto, más capacidad de matar, más capacidad de hacer daño. Intentando que los militares no entren, terminamos fortaleciendo y convirtiendo a la policía en un monstruo que tiene una capacidad de reprimir que es muy desproporcionada respecto de la supuesta amenaza que son la gente que se moviliza y unos cuantos grupos anarquistas que pueden hacer desorden en las calles después que las manifestaciones han terminado. Entonces, la posibilidad de transformar Carabineros creo que va a costar bastante. Satisfeito. ¿Todo bien, Luan? Perfecto. Gracias, prosegue, Verónica. ¿Está bien para usted? Yo voy a hacer una pregunta en portugués y Luan va a traducirme. Luan, es lo siguiente. En la entrevista que a gente fez con Jaime, con Jaime Parada, él fez una crítica muy dura a historiografía. A historiografía chilena como apartada, afastada del mundo social, de la sociedad. Como un campo que escreve para sí mismo. Gostaria de preguntar a ella, né, como, porque aquí a gente conoce, por ejemplo, las ediciones LOM, que venden bastante. Yo imaginei que esa situación no fuese como aquí no Brasil, en que a historiografía, de fato, tiene una intervención pequeña no mundo social. Gostaria de ouvir dela un poco sobre esa cuestión. ¿Comprendiste, Verónica? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, yo vi el video que me mandaron y me molestó mucho esa expresión. Creo que es la opinión de una persona que está bastante alejada de lo que es el mundo de la academia, por lo menos de la historia, de la historiografía. Estoy en completo desacuerdo. Porque casi todos los grupos de los centros de historia están muy concentrados en historia reciente. Muchas universidades están haciendo historia reciente. Y también, ahora se ha abierto también una línea de historia de género muy, muy fuerte y una línea de estudios indígenas que también es muy fuerte, que está muy vinculada a la contingencia. Pero hace muchos años que las y los historiadores están interesadas en conectarse con la sociedad y con la contingencia. Ahora, en Chile, parte de ese proceso se logró con la aparición de la editorial LOM, que se creó en los años 90, porque la editorial LOM se convirtió en un centro de difusión de la actualidad historiográfica y también de la actualidad sociológica. Y es bien divertido, pero los dirigentes actuales que están en el Frente Amplio, en Revolución Democrática, que están en la nueva izquierda, digamos, esos grupos se nutrieron de la historiografía que escribimos nosotros durante los años 90, durante los años 2000, y por tanto esa separación que Jaime Parada percibía es una cosa en realidad que no responde a la realidad. La aparición de la editorial LOM tuvo otros efectos de otras pequeñas editoriales que han surgido, que se publican mucho en Chile. Durante la pandemia se pensó que no, la venta de libros iba a disminuir y después del primer golpe los libros siguieron vendiéndose muy bien.
Entonces, me parece que discrepo profundamente de lo que él dijo, y bueno, él no quería ser historiador por nada, yo al contrario, estoy súper contenta de haber elegido la historia como mi área de trabajo y de vida, porque en el fondo nosotros con Julio y con los grupos que trabajamos, Rolando Álvarez, la Karen Donoso, nosotros no vemos la historia como un trabajo académico, sino que como una militancia, en el sentido que no estamos estudiando historia ni procesos históricos porque sonemos un hobby o porque es interesante, no sé, para la colonia o para qué cosa, sino que para nutrir el debate político y hacer que la política esté más cerca de los problemas reales y de los procesos que hemos vivido. Hace un tiempo di una entrevista con un conversatorio con un dirigente socialista, Carlos Montes, para un municipio que nos pidieron una entrevista, y él hablaba del municipio, pero hablaba en función de la sociología, de lo que había dicho la sociología en los años 80. Es decir, como dirigente político, él tenía una separación profunda con lo que había avanzado la historia y la sociología. En cambio, las nuevas generaciones que están en el Frente Amplio y que quieren precisamente renovar la política, están actualizados con lo que ha ocurrido con la historiografía, con lo que ha ocurrido con la ciencia política, tienen muchos estudios, están muy al día con lo que se está produciendo. Y también las generaciones jóvenes de historiadores trabajan mucho a nivel de base, a nivel de colectivos poblacionales, grupos de mujeres, ahora los grupos indígenas. Entonces me parece que era desconocimiento de él, porque su opción fue otra, lo cual me parece muy legítimo, pero él no sabe lo que pasa en el mundo de la historiografía. Así que discrepo del todo, absolutamente. Las asambleas territoriales y todo eso estaban en manos, que prepararon la constituyente, que se armaron después del estallido social, todo eso está en manos de jóvenes historiadoras y historiadores que participaron en ollas comunes y todos. Obrigada. Laís? Oi. Gente, até difícil falar depois dessa fala, que eu fiquei emocionada te ouvindo, Verônica. O Luan vai traduzir aí, que eu acho que o espanhol agora não vai sair, porque me mobiliza muito a minha pesquisa de doutorado, né? Como eu conversei com você e com o Júlio, é sobre a atuação desse grupo de vocês, que eu admiro muito. Então, te ouvir falar, né, dessa importância da historiografia chilena, algo que sempre me encantou e ainda me encanta muito. Poder te ouvir é sempre muito bom. Te agradeço, mas depois dessa fala aqui mais emocionada, vou para a última pergunta, né? Como, Luan, depois você tenta traduzir, vou tentar falar devagar. Mas é um pouco, você já começou a falar sobre esses novos caminhos da historiografia chilena, e bem, como você sendo uma das pioneiras, né? A grande pioneira da nova história política chilena, eu queria que você desse um pouco um panorama desses estudos mais recentes e das mudanças dentro desse campo especificamente, né, da nova história política. Então, quais são os caminhos de pesquisa que têm sido abertos nos últimos tempos? Bueno, en realidad, no sé si han habido tantos cambios en la historia política propiamente tal. Hay áreas que se están estudiando que estaban muy abandonadas, como el campesinado, por ejemplo. Están apareciendo estudios nuevos sobre politización del campesinado antes de la reforma agraria, también la penetración de partidos políticos de izquierda en el mundo campesino, muy anterior a las fechas que se suponía que había ocurrido, digamos que todo estaba asociado a la reforma agraria, y hay toda una generación que está trabajando más bien en esa área, pero hay una persistencia de, por ejemplo, las militancias políticas centrada en la juventud en los años 60, grupos del MIR, también en el mundo campesino,
Y lo que más se ha renovado es la introducción de la historia de género, en realidad, porque no había mucha historia de género en términos masivos, sino que había en algunas universidades un poco, no mucho. Y eso ha tenido un impacto muy grande, y eso se está abriendo con fuerza, distintos temas del área de género, y también la historiografía indígena, que está teniendo un fuerte desarrollo. Entonces, como que la historia política se ha entremezclado con la historia cultural y la historia de género y la historia del mundo indígena, especialmente el mundo mapuche, que es lo que ha tenido mayor desarrollo. Se están generando núcleos de pensamiento que están uniendo antropólogos con historiadores, mapuche en particular, que están haciendo investigaciones amplias sobre periodos anteriores y sobre la actualidad. Y esa yo creo que es un área muy potente que se está desarrollando. Es curioso, pero mi diagnóstico que yo hice en ese artículo, que fue a raíz de mi ida a Santa Catarina, el diagnóstico de que en Chile todo es muy disperso, no hay campos de estudio muy, muy desarrollados, en términos de la dictadura, como que recién se están retomando, especialmente en el área de derechos humanos y en el aparato represivo. Hay un chico que está estudiando el tema de la DINA, está entrando fuerte en eso, pero como campo de estudio recién se está articulando desde distintos grupos, desde psicólogas, abogadas. Entonces, no, en Chile es bien difícil armar campos de estudio, porque la gente va cambiando de tema, salvo yo pienso que lo que va a tener fuerza es esta historiografía de género y la historiografía indígena. Pero la historia política, bueno, la Unidad Popular se ha recuperado un poco. También eso estaba bien abandonado, están apareciendo cosas nuevas. Y algunas cosas sobre represión también, pero poco, como eventos aislados, no como campos de estudio. Gracias. Agradeço muitíssimo, muitíssimo, tanto a nossa convidada, quanto a debatedora e o debatedor, e abro agora para as considerações finais. Me disse que eu? Eu? Perdão, não entendi. Verônica. Tem considerações? Eu? Três. Pode. Finales, considerações finales? Sí. Bueno, hay que, no sé, creo que lo que ha comandado un poco mi trabajo historiográfico no es solo las marcas históricas que tuve, de las que comenté en un comienzo, sino el siempre investigar aquellos temas que me generaban mucha pasión, que me desafiaban tanto historiográficamente, conceptualmente, en términos metodológicos, y que por lo tanto hacían que fuera realmente una cosa apasionante, la cual trabajaba sin medir el tiempo, siempre pasándome del tiempo, y si un detalle, me parecía que ese detalle tenía posibilidades, bueno, ahí sobre el detalle podía estar trabajando un mes, dos meses, porque me parecía que por ahí había algo. Solo para contarles, hicimos un libro con Julio Pinto sobre populismo en Chile durante los mediados de siglo, y mirando el ejemplo de la Eva Perón, decidí mirar el rol de las primeras damas, y bueno, era como una cosa muy loca que ibas a encontrar ahí. Bueno, encontramos muchas cosas, y cosas que ahora puedo entender mejor de lo que hizo la esposa de Pinochet en la dictadura, puedo entender muchas más cosas. Entonces, el tema de elegir problemas que tienen una relevancia, que tienen muchas,
muchos aspectos que desarrollar, pero sobre todo que generen una gran pasión para hacerla. Eso me parece que una cosa que ayudó a que fuera como verdaderamente militante en mi trabajo historiográfico. Una segunda consideración es la defensa de la historia política como una historia no de instituciones fija y, como decía un amigo que falleció, mira, parece que la historia política huele a mausoleo, una cosa horrible, espantosa, sino al revés, llena de vida, de sujetos, de actores y de lucha. Colocar la historia política de los pueblos dentro de una lucha hegemónica en la cual nadie es vencido de antemano, sino que hay una lucha permanente. Y ver así la historia política me parece que ayuda a comprender las complejidades de los procesos. Y una tercera cosa que creo que es importante, bueno, haber sido ser historiador y ser mujer, que no estudia temas de género, que estudia temas de hombres, ¿ah? Que son las Fuerzas Armadas y esas cosas, y que creo que eso también es importante, ser como autónomos respecto de los temas, pero que el haber escogido temas masculinos, eso no implica desconocer lo que está pasando en otras áreas historiográficas y poder combinarlas y complementarlas. No tener una mirada estanca sobre los procesos. Sé historia política y no sé nada de historia económica, no sé nada de historia cultural, no, eso no. Entonces, claro, como mujer, los hombres no me consideraban porque estudiaban otras cosas y porque yo era mujer, pero hice lo que yo quise, lo que a mí me interesó y que me parecía relevante. Y eso yo creo que decirle a las historiadoras, hagan lo que quieran hacer, pónganle harta pasión y harto trabajo. Obrigada. Toda nossa admiração e respeito por você e pelo seu trabalho, que muito nos instiga, inspira e desafia também. Laís? Só agradecer. Foi uma aula, assim, hoje, uma inspiração muito grande para a gente continuar esses caminhos de pesquisa. Te agradeço muito. Graças a você. Como yo dije, es buenísimo escucharte, siempre hablando. Tú eres una referencia, no solo en Brasil, pero ¿estás escuchando? No, sí, es que hablo mucho. ¡Ah, no! Podrías hablar más. Si pudiéramos, quedaríamos acá como 2-3 horas hablando sobre todo. Muchísimas gracias, Verónica. Es un gusto siempre entrevistarte, hablar contigo. Y bueno, estoy muy, muy feliz con la entrevista y con todo más. Bueno, yo también estoy muy feliz con ustedes, que les vaya muy bien. Y viva la historia política y las jóvenes generaciones que van a seguir haciendo este trabajo. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias. Y trabajen mucho. Por supuesto. Sí. Podemos encerrar. Jovens e nem tão jovens assim mais, né? Enfim. Encerramos assim esse debate no site transmitido pelo História da Ditadura, Novas Perspectivas, por uma história viva, crítica e militante também. Um abraço a todos e até breve.